España. Me voy a comprar la Play 3 con el videojuego de Rotis Monfis en el país de las pesadillas. Pero ese no te lo van a vender si vas tú solo porque es para mayores de 18 años. Pero es que está todo guapo, de verdad, pruébalo. Pero, a ver por Dino, si te dije que se me estropeó por echarle ácido venenoso creyendo que era un limpiador como el Mistol. A callar, que se está dando clase. Si no estamos hablando. ¿Y cómo son los bocetos? Es lo que hacen los pintores al colorear los cuadros. Mira, te voy a cambiar de sitio, porque te estás enterando de tan poco, que te crees que estás en plástica, y tú igual, Jamoncio. Joder, siempre la bronca a mí. Jamoncio. ¿Qué? ¿Qué? Te voy a decir de qué va el Rotis Monfis en el país de las pesadillas. Si lo sé, de un señor que busca perros de chocolate que tienen una metralleta que mata a todo el que vea y todo desgraciado que es. Pero bueno, ¿qué he dicho yo? Que no habléis, empezamos muy mal, por Dino, y tú también, Jamoncio. Fuera esa notita, si no quieres un parte de los buenos, por Di. El empollón de Cacimucitas Winci Rojismundo, te ha dicho que tu nombre es feo y que eres un hijo de put. Ahora solo la vista va hacia ellos dos, así que vamos a seguir hablando. Buena idea. Sabes que a un matón no se le miente, y tú me has mentido. Me ha dicho Cacimucir que él no había dicho nada, y él siempre es de creer, porque además es inofensivo, y me ha dicho que sería él que me lo dijo que fuese él. No jodas, que yo solo lo hacía para hablar con Jamón. Lo has buscado, chaval. Quiero decir, que mi voz no ha salido y estoy muy cabreado. Deja que la lluvia acaricie tus párpados. Que la humedad se clave en tu piel. Tus pies anden descalzos, no los pares si empiezan a correr.